Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sé que he estado 3 semanas inactivo en el canal, pero bueno, todo tiene una explicación. Las personas que me siguen en Twitter ya saben por qué, pero bueno, en fin, tenía exámenes en la universidad y prácticamente se me hacía imposible poder subir videos. Pero bueno, ya han terminado y aquí estoy de nuevo. Espero que les gusten los videos que voy a estar trayendo. El día de hoy les voy a mostrar a los 7 clasificados internacionales que participarán en Suprema CMC este 30 de agosto en Perú. Si son de Perú y les gustaría comprar entradas para este evento o conocer más sobre él, acá abajo en la descripción les dejo su página de Facebook y su cuenta de Instagram. Ahora sí, comencemos. En primer lugar tenemos a alguien de España, uno de los mejores de la actualidad, de los mejores de la historia. Estoy hablando de Chuti. Yo sí que me lo llevo por delante con tu verso. Si eso no eres impactante, eres como John Bico de la gana principiante. Solo eres famoso por un pique con importantes. Por un pique con importantes. Pero lo que pasa es que yo vengo con mi jerga. Es como Wimbledon, este hijo de perra. Solo gana si su rival está con hierba. Yo soy el mejor y ya lo humillo. Un francotirador con el pardillo. Esto es por honor, así lo humillo. Me ha puesto un rayo, chiquillo. Conmigo lloras más que Thor cuando le rompe el martillo. Pero que te calles, Juve. Eres Dios, pero he venido para bajarte de las nubes. Es la fana Valparguela, porque he venido para ser el revés de tu carrera. Eres un parguela, no veas la que te espera. Tú me hablas contra el tenis, eres un parguela. Claro que eres como el tenis, ramera. Aunque te metas muchas rayas, sigues estando fuera. Yo sigo estando fuera, pero la verdad que este es un parguela. Ganó la nacional en el combate. Eso fue por más rebote que un partido de pádel. Sí, de repente, yo uso la mente. Manos arriba de toda la gente. Hey. Ese rayo, mi oponente, se genera poco a poco y se cae rápidamente. Pero yo vengo coincidente. Tus ojos son muy poco inteligentes. Por eso la terminación es coherente. Viven, pero en dos estados diferentes. ¡Díselo! Yo sí, te voy a dar de caza. Tú con ese nivel no eres amenaza. Más bien eres el Tangana en esta caza. También te vistes del negro porque el negro adelgaza. ¿Cómo? También va a estar el mejor gallo de la historia de Argentina para muchos. Estoy hablando de De Toque. Tengo mucha fuerza en la rodilla. El nene no entiende el juego. Me da la gasolina, pero yo le mando fuego. Y lo quemo entero. Dense cuenta que lo dejo zapatero. Aparte, no te burles de los viejos. Mucho menos si me pediste consejo. La primera vez que empezó con la rima me parece le cambió. Este está aniquilado. Y yo lo mato, soy un viejo, pero estoy renovado. Arranco con el piano, lo voy a tocar, lo hago salir muy temprano. Lo hago bien en esto, este no la regla, porque le voy a romper toda la tecla. El neto lo hace y se va a Dubai, y después cuando vuelve se va para Hawái. Y el Dani se queda en su casa por ahí, porque vos no sos bueno, pero es lo que hay. Y el pibe es muy bonito, pero yo tengo un punch, te agarro y te derrito. Lo hago bien en esto, lo meto en cloroformo. El pibe es muy bonito, pero yo lo deformo. ¿Y el Hunter quién es? ¿Quién es el Hunter? ¿Quién mierda es? Lo hago bien en esto, póngalo en un papel. Que no sé quién es Hunter, pero tiene tu nivel. ¡Una verga! Te agarro el micro y te exploto. Te hago añicos, te rompo todo. O vas a venir, el dedo acá se abusa. Esto es un micro, te enseño cómo se usa. Porque soy un enfermo. Dense cuenta que este guacho lo dejo en un termo. En esto lo hago y sí que soy consciente. Dale gracias a Batalla de Mentes. No podía faltar el mexicano que ganó la Champions Free. Estoy hablando de Raptor. Habla de localismo con actitud. Deja el localismo y empieza a tener virtud. En sus ciudades todos se sienten Jesús. Hasta que Raptor trae los clavos y empieza a poner la cruz. ¡No mames! Esa está repetida. De hecho es la mejor que has dicho en toda su vida. Pero esta vez no es el arma. Ya te llegó el karma y el arma del homicida. El arma del homicida, la rima es crítica. Mira que yo vengo de manera siempre mítica. Porque la rima es tan raquítica. Les presento al homicida y les presento a la víctima. ¿A cuál víctima? Si te estoy follando con mi estilo improvisando. Tú sabes que estoy viajando. Hablas de la marea, mi estilo palabrea. Aparte mi verborrea te está mareando. No hablo de la marea, compañero, pero entiéndelo, estás con tu público entero. La culpa no es tuya, es de tus compañeros. Porque las aguas en calma no hacen buenos marineros. No hacen buenos marineros, pero yo aquí los parto. Así es como lo digo, por eso es que fumo pasto.
¿Sabes qué? Yo no me doy abasto. Asesino es tu padre, yo seré tu padrastro. Otra vez con asesino de verdad. Otra vez con asesino, esa es tu capacidad. A ti te gano en BDM, a ti te gano en doble A, porque tarde que temprano me la tenía que pagar. La tienen que pagar y lo dice de rapero. Me tiró a mí y luego al Mike primero. Por eso este lo digo, brother, no eres telonero. Con esas pinches rimas y ese estilo tan culero. Ese estilo tan culero, voy a ir a la doble A. Y te prometo que en primera a ti te van a eliminar. Es cierto, los dos vamos a ir a la doble A. Yo porque ellos quieren y tú por casualidad. Y yo por... También va a estar desde España alguien que últimamente está dando muy buen nivel y que ya le ha plantado cara a algunos de los mejores de la historia. Estoy hablando de Force. Sabes que siempre a los raperos yo se lo complico, porque se piensan que soy malo por ser niño chico, pero en el Within Center se lo explico, porque yo soy Force, pero estoy en modo Ultra Instinto. Es la diferencia cuando siempre le mato, porque en esto estoy destrozando. Estoy en Madrid y estoy improvisando. Estoy callando más bocas que Raúl González Blanco. Es lo que pasa cuando vengo, chaval, porque en esto yo les pongo ni vea. Contra mí los rappers no tienen ni idea. Parecen una fusión entre Karius y De Gea. ¡Vamos! Madre mía, si eres tu idiota, sabe que yo ya tengo el estilo que siempre te parte en este compás. Yo me los parto en la ronda. En el mundial callo bocas, me siento Diego Costa. ¿Cómo es que incompetentes? Sabes que Madrid sí que es inteligente. Hoy estoy rapeando coherente y voy a levantar el cinturón en el Within Center. No podía faltar desde Chile, también uno de los mejores batalleros de la actualidad, Teorema. Los últimos serán los primeros, dice el dicho cabrón. Entonces esta batalla será la excepción. ¿De quién se sirve a mí ser tan alto? Si al tomar el micro creo que no pesas tanto. Pero sí, porque sabes que ma, yo no estoy cerca del cielo que allí te mande, nena. Pero tú entonces, ¿para qué te llamas Teorema? Si a mí superarte no me supone un problema. Desde Argentina también va el subcampeón nacional de este año, Clan. También alguien que no podía faltar es el campeón internacional vigente de Red Bull y BDM. Estoy hablando, como ustedes saben, de Asesino. La concha de la tuya, compadre. Mira cómo viene con el flow y resuelve.
para aprender conmigo. Recuerden que aparte de ellos también van a participar los MCs que ganaron las nacionales de cada país. Sin dudas, este evento va a estar bastante bueno. Como les dije, será el 30 de agosto en Perú. Hasta aquí ha llegado el video, espero que les haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Acá abajo en la descripción te dejo mis redes sociales por si quieres seguirme y nos vemos en la próxima.